Muy buenas tardes a la comunidad académica de la Facultad de Ingeniería. Reciban un caluroso saludo desde la Dirección de Área Curricular de Ingeniería Civil y Agrícola. Para nosotros, los profesores de los comités asesores de las carreras de Ingeniería Civil y Agrícola, es un gusto poder tener esta actividad de socialización de los principales resultados de los trabajos de grado de los programas de Ingeniería Civil y Agrícola. Estos son presentados en sus diferentes modalidades. Tenemos proyectos de investigación, pasantías, monografías, participación en proyectos de investigación, entre otros. Todos estos proyectos fueron desarrollados durante este primer semestre del 2022. Como estrategia de la Dirección de Área Curricular, hemos implementado una biblioteca virtual donde reposan todos los trabajos y se están realizando estas jornadas de socialización, ya que hemos visto que es muy importante para que todos conozcamos qué se está desarrollando en las diferentes áreas de nuestras carreras y con el ánimo de que nuestros profesores y estudiantes continúen desarrollando proyectos que enriquezcan el conocimiento y nos permitan continuar direccionando la investigación y fortaleciendo nuestros semilleros de investigación, pensando también en la formación integral de nuestros estudiantes. Un agradecimiento especial a los profesores que han realizado el acompañamiento a los estudiantes y a las empresas y entidades que una vez más abren sus puertas para que nuestros estudiantes realicen sus pasantías. También quiero agradecer a los coordinadores curriculares, el profesor William Castro del programa de Ingeniería Civil y al profesor John Fabio Acuña del programa de Ingeniería Agrícola. Por supuesto, al equipo de producción, todos nuestros estudiantes auxiliares del área que nos apoyan en esta actividad. Hoy tendremos el gusto de volver a la presencialidad, donde además de la presentación por parte de los estudiantes, los cuales tendrán 10 minutos aproximadamente para presentar sus proyectos, tendremos un espacio de preguntas que sin duda será muy enriquecedor. Tendremos en esta ocasión 61 estudiantes y nos organizaremos en 5 salas ubicadas en el edificio Insignia 401 de la Facultad de Ingeniería, las cuales estarán funcionando de manera simultánea. Los trabajos serán presentados de la siguiente manera. En la sala A, que corresponde al salón 202, allí estará presidida por el profesor Carlos Alberto González y serán presentados 11 trabajos de nuestros estudiantes de Ingeniería Agrícola en las diferentes áreas de esa carrera. Ya para el programa de Ingeniería Civil tendremos 4 salas disponibles. En la sala B, que será en el salón 203, nos estará acompañando el profesor Luis Enrique Gil y allí se presentarán 13 proyectos desarrollados por nuestros estudiantes en el área de construcciones. En la sala C, que corresponde al salón 205, nos acompañará el profesor Mauricio Tapias con la presentación de 12 propuestas, las cuales han sido desarrolladas por nuestros estudiantes en las áreas de geotecnia y saneamiento ambiental. En la sala D, que es el salón 206, nos estará acompañando el profesor Martín Estrada con 11 propuestas desarrolladas por nuestros estudiantes en las salas de hidráulica y estructuras. Y finalmente en la sala E, que es el salón 207, allí estaremos con el profesor Fernando Lozano y estaremos presentando 13 propuestas desarrolladas en el área de transportes. Toda la actividad quedará grabada en nuestro canal de la facultad y podrán asistir a todas las presentaciones en el momento que ustedes lo deseen. Muchísimas gracias por su participación y esperamos que sea de su agrado. Les deseamos a todos nuestros estudiantes que están finalizando su proceso de formación muchos éxitos profesionales y personales. No olviden siempre mantener la ética profesional, así como el respeto y el cariño hacia nuestra alma mater. Abrazos para todos y disfruten de esta sesión. Hasta la próxima. Buen día a todos. El día de hoy les vengo a presentar mi trabajo de grado en modalidad de pasantía en la compañía de construcciones Andes, Coandes. Esta fue realizada por mí, Steven Alejandro Costa Suárez, y mi docente director fue el profesor Camilo Río Fresneda del programa curricular de Ingeniería Civil. Pues los temas que vamos a ver
Van a ser la introducción a la práctica, los objetivos, la metodología, las labores desempeñadas a lo largo de toda la pasantía, los resultados alcanzados, el análisis de los mismos, la posibilidad de trabajo futuro dentro de la compañía y las conclusiones. Como introducción, pues tenemos que Coandes es una empresa dedicada a la construcción de vivienda, principalmente de estratos 4, 5 y 6, en la ciudad de Bogotá, principalmente en la zona norte de la ciudad, en barrios cercanos a Cedritos o cerca del centro comercial andino, pues en toda la área de influencia. En el campo de realización de las pasantías fue en la coordinación de proyectos. Igualmente aquí hubo aplicación de metodologías actuales como puede ser el BIM para el diseño y planeación de obras. Actualmente se están aplicando metodologías de constructivas alternativas, digamos como el uso de muros livianos de poliestireno expandido. Esto pues para el menor uso de materiales tradicionales que pueden ser más contaminantes y pues además de eso pueden brindar apoyo en términos de certificaciones ambientales que pueden beneficiar al proyecto y también a los residentes del mismo. También se aplican estrategias de optimización y ahorro, pues para la aplicación de las mismas certificaciones, como puede ser la certificación LEED en todos los proyectos que se están ejecutando actualmente. Como objetivos dentro de la pasantía, el principal es el ingreso al mundo laboral, pues esto con el objeto de tener una mayor adaptación y conocimiento del mismo. También la aplicación de conocimientos adquiridos en el proceso académico por el paso por la universidad. Igualmente también el estudio y utilización de regulaciones y normativas propias de la labor constructiva. Esto debido a que pues, no siempre es visto dentro de la academia. Y asimismo la aplicación de metodologías actuales de planeación y diseño, como lo mencioné anteriormente. En términos de metodología, va a haber un proyecto guía durante todo el transcurso de la misma, el cual es Live 126, un edificio ubicado en la carrera séptima con calle 126 en la ciudad de Bogotá. Este hasta el momento ya está en etapa de inicios de construcción, terminando ya la demolición de los predios en los que va a ser realizado. Igualmente, pues se ven aquí en las imágenes distintos planteamientos dentro del edificio, lo cual lo hace único, como es el uso de muros verdes, de mucha luz solar, también de ventilación natural, brindando pues como información acerca de los proyectos realizados por la empresa. También a lo largo de la pasantía se aplicó la metodología BIM. Esto pues está siendo una novedad dentro de la empresa, por lo cual están en un proceso de aprendizaje y de mejoramiento. Se están utilizando programas de Revit y la plataforma BIM 360 de Autodesk, la cual pues a uno le permite unir modelos tanto de Revit como de AutoCAD, como de Civil 3D y pues de otros programas como Excel, Word y archivos en PDF, lo cual pues hace que sea una plataforma bastante versátil al momento de la planeación y ejecución de proyectos. Además se tiene que dentro de la empresa se está utilizando una metodología de cero impresión, por lo cual esta plataforma es bastante útil en fin de tener este tipo de beneficios ambientales. Como se puede ver ahí en la imagen de la derecha, se utilizan los modelos 3D. Igualmente también se pueden utilizar planos en 2D para el modelamiento y revisión del proyecto. Igualmente, como podemos ver en la imagen de la izquierda, se está empezando a utilizar un tipo de línea del tiempo. Esto con el fin de saber todos los cambios que se vayan realizando por parte de los diseñadores. Como puedes ver, tenemos una línea del tiempo para detección, eléctrico, estructura, hidrosanitario, paisajístico, ventilación, arquitectura y las demás ramas encargadas, pues como tal, del diseño del edificio. Por lo cual, esto está por el momento ya en labores de mejoramiento y actualización para que pueda ser ya utilizado en proyectos futuros. Dentro de las labores desempeñadas, se tuvo diversos cargos en sí, entre los cuales cabe resaltar la realización de los comités de coordinación de estudios y diseños, en los cuales es el eje guía de la realización del proyecto, en donde se reúnen tanto los encargados de obra como los diseñadores, y pues principalmente nosotros también por parte de coordinación,
Esto para entrar de acuerdo entre todas las ramas y poder realizar cambios pertinentes de acuerdo también a necesidades por parte de los compradores y también por partes técnicos y normativos. Asimismo, puede realizar trámites ante Curaduría Urbana y empresas de servicios públicos, que son las principales entidades a las cuales empezar a radicar los distintos documentos que permiten la construcción de los edificios, por lo cual, además de que es algo que no se hace a lo largo de la universidad, es un enriquecimiento bastante fuerte a lo largo de la realización de la pasantía. Asimismo, la revisión de planos, memorias e informes para cantidades de presupuestos, lo cual es bastante importante para la realización del proyecto, y pues esto se realiza mediante la aplicación de metodología BIM. Asimismo, se realizó una investigación certificación LEED, esto con el fin de brindar también beneficios tributarios como tal al proyecto, y pues asimismo es un beneficio para los dueños de las unidades habitacionales. En cuanto a resultados, se pueden dividir de dos, en personales y académicos y del proyecto. En términos de personal y académico, se adquirió conocimientos del ámbito constructor, lo cual es muy importante para experiencia futura. Asimismo, el aprendizaje de lecturas, planos, memorias e informes, lo cual pues no siempre se tuvo la oportunidad de realizar en el paso de la universidad. También el aprendizaje de softwares y metodologías, también la realización de trámites administrativos y la adaptación a cambios, teniendo en cuenta el paso de la universidad al campo laboral. Dentro del proyecto se realizaron correcciones pertinentes, tanto para que beneficiaran presupuestalmente como en términos de habitabilidad. También se realizó la optimización de recursos, se hizo la realización de seguimiento de actividades y se aplicó nuevas metodologías de la información, como la plataforma de BIM 360. Se aplicaron también certificaciones ambientales que brindan pues, ventajas económicas para el proyecto y pues, para sus propietarios, teniendo en cuenta el ahorro de recursos que esto implica, más para un edificio estrato 5, en el cual pues, esto es un gasto importante para sus residentes. En términos de análisis de resultados, se puede encontrar que dentro de la ejecución de los proyectos, hay distintas problemáticas, las cuales pueden ser solventadas o prevenidas mediante la planeación y el uso de metodologías. Esto con el fin de que se prevean los posibles impactos que pueda tener las distintas decisiones a lo largo del diseño. También es requerido aplicar todas las normativas vigentes con el fin de no tener inconvenientes al momento de ejecutar cualquier obra. Esto en caso de que no haya cumplimiento en términos de licencias o pues en este tipo de casos. También en el proceso de coordinación de proyectos se logra realizar un seguimiento efectivo con resultados a corto y mediano plazo, los cuales tienen efecto dentro de todos los procesos de planeación, diseño y ejecución y proceso de postventas de un edificio residencial. En términos de trabajo futuro, debido a que desde el inicio se firmó un contrato a término indefinido, se cuenta ya con estabilidad laboral. Lo cual pues es un beneficio bastante grande, sobre todo para alguien que está a punto de egresar de la universidad. Y en conclusiones, la pasantía es una alternativa de grado muy útil para el ingreso al mercado laboral, por lo cual pues es recomendable realizarla. Además, mediante esta opción de grado se adquiere experiencia muy valiosa, tanto en actividades técnicas como en habilidades blandas, lo cual es algo muy requerido en el mundo actual. Y pues en dado caso de querer complementar la pasantía, se podría realizar de manera conjunta con la investigación, lo cual no lo hace una excluyente de la otra, lo cual es bastante bueno. Y pues en este caso en específico cabe resaltar que pues, es una pasantía muy valiosa debido a que se está en todos los procesos de la ejecución de un proyecto, lo cual pues brinda bastantes aprendizajes a lo largo pues, de la misma. Esta pues fue mi breve explicación de mi pasantía. Si tienen la posibilidad de realizar pasantía como su metodología de grado, se los recomiendo. Es una experiencia bastante enriquecedora, así que muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Sara Parra. El presente trabajo de grado en modalidad de pasantía titulado Presupuesto y Programación de Obra tiene como objetivo realizar el seguimiento y control de la construcción de la Clínica del Sur de la Policía Nacional.
El contrato pactado entre la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y el Consorcio Santa Ana 42 tiene por objeto la construcción de la Clínica del Sur de Bogotá de la Policía Nacional a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. El valor pactado en el contrato fue de 47.671.693.231 pesos con un plazo de ejecución de 30 meses y el lugar de ejecución fue en la localidad de Bosa de la ciudad de Bogotá. Estructuralmente cuenta con dos grandes bloques de cuatro plantas y un subnivel como sótano. La Clínica del Sur de la Policía Nacional se encuentra en un nivel 2 de complejidad, dado que contaría con servicios especializados como atención general, urgencias, toma de radiografías y hospitalización de adultos y pediátrica. La Dirección de Sanidad adelantó la licitación pública a la cual se presentaron cinco consorcios. El pliego de condiciones expuesto dictaba que el presupuesto oficial dado por el contratante fue de 48.934.195.474 pesos, con un anticipo del 14.14%. El proyecto tendría una ejecución conforme a la consultoría realizada con anterioridad por la Universidad Nacional de Colombia, que consistía en planos de diseño, cantidades de obra y especificaciones técnicas. Y debería también contar con una interventoría técnica completa. Su adjudicación se realizaría finalmente mediante audiencia pública al mejor oferente, que en este caso fue el Consorcio Santa Ana 42. Las entidades implicadas en el proyecto tienen tres posturas. Uno está el contratante, que es la División de Sanidad de la Policía Nacional o como indican sus siglas, la DISAN. El contratista, que es el Consorcio Santa Ana 42 y cuya experiencia está fundamentada en soluciones de diseño y provisión de materiales de construcción. Y finalmente la interventoría, que está a cargo de la Universidad Nacional de Colombia. La universidad está representada por el Instituto de Extensión e Investigación de la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá. La descripción del estado actual del proyecto se definió mediante visitas a la obra durante 10 semanas consecutivas, donde se realizó registro fotográfico de algunos detalles constructivos y avance en general. Dicho registro se realizó únicamente a las actividades que mostraban avance semana a semana de manera general y su última fecha de actualización fue el día 13 de junio de 2022. Contractualmente, a la fecha de 4 de abril de 2022, cuando se realizó la primera visita, la obra debía estar en un avance general del 87%. Sin embargo, debido a diversas razones, la obra presentaba un atraso general aproximado del 20%. Fue posible contar con el acompañamiento técnico de los profesionales por parte de la interventoría a cargo de la Universidad Nacional de Colombia, donde fue posible identificar algunos procesos constructivos y demás detalles de la obra. El avance actual de la obra a nivel general es de un 67%, siendo la planta 3 y 4 las más adelantadas. Estas presentan actividades y procesos constructivos idénticos, ya que son exactamente iguales. Fue importante también notar que hubo un encarecimiento importante de los materiales a raíz de la pandemia. Esto influyó en la programación y el presupuesto general de la obra. El control y seguimiento de la obra fue realizado a través de la herramienta Microsoft Project en cuanto a programación, la cual determina los tiempos de realización de las distintas actividades que comprende el proyecto y la coordinación de estas, a fin de poder calcular la duración total. El proyecto tenía una duración planeada de 30 meses, con día de inicio 13 de diciembre de 2019 y fecha de finalización 30 de junio de 2022. A la fecha 4 de abril de 2022, el avance contractual debía ser del 87%, el cual no es acorde con el ejecutado hasta la fecha. En cuanto al presupuesto, se realizó seguimiento mediante los APU, que son los análisis de precio unitario y las cantidades de obra, principalmente en la herramienta de Microsoft Excel. Como ejemplo de lo anterior, en el siguiente esquema obtenido del proyecto del diagrama de Gantt, la actividad de estuco y pintura que se ve reflejada en el registro fotográfico del estado actual en aproximadamente un 50% de la estructura total estaría programada para finalizar el 13 de mayo de 2022. Sin embargo, a la fecha de 13 de junio de 2022 aún hay niveles como sótano, planta 1 y planta 2 que no cuentan con la finalización de la actividad. De la misma manera, pañetes y revoques que debía ser finalizado en el mes de mayo, presenta un atraso de detalles que a la fecha no se entregaron a la interventoría. Es de notar que en marzo del año 2020 se presentó el estado de emergencia sanitaria en el país, lo que ocasionó una detención obligatoria de todas las actividades durante un mes. Esto se vio reflejado en el atraso de varias actividades, así como la ralentización de los procesos constructivos, dado el escaso personal que se presentaba. A raíz de esto surgieron nuevas actividades no contempladas en la programación inicial y la adición de no previstos que modificarían la duración total y el presupuesto inicial. Como ya se mencionó, el presupuesto contractual se fijó por poco más de 47 mil millones de pesos.
Los ítems dominantes son los relacionados con la estructura, acabados, redes e instalaciones y equipos, a los cuales les pertenece el 67.85% del presupuesto total. La oportunidad que me dio la Universidad Nacional de Colombia para observar de cerca una obra de 14.000 metros cuadrados con características tan específicas como lo requiere una institución de salud, me permitió identificar en varios aspectos lo que debe ser el correcto ejercicio de la ingeniería. Este se encuentra ligado a una correcta planificación y ejecución de un proyecto, entendiendo que las pérdidas de tiempo tras una mala programación implican pérdidas en recursos económicos que son mal invertidos y falta de efectividad en las etapas de ejecución. La culminación a tiempo es resultado de una serie de acciones coordinadas y estrategias organizadas que llevan al éxito de cualquier obra, viéndose reflejada en el valor final del proyecto. La determinación del presupuesto y programación de obra debe ser realizado con base en la integralidad del proyecto. Es decir, tanto los recursos como los materiales están conectados y no deben ser analizados independientemente. Cada proyecto es singular y por ello se debe tener en cuenta que habrá rendimientos con características constructivas diferentes, ítems no previstos que surgen en el desarrollo de la obra o, como es en este caso, un acontecimiento mundial no planificado como lo es una pandemia, que podría influir en el desarrollo programado. Muy buenas tardes. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de grado, el cual se titula Modelo de base de datos georreferenciada en el caso Garper Group, la cual es la empresa en la que estamos realizando nuestra pasantía, mis compañeros Juan Triana, Carlos Zavala y yo, David Bauer. Nuestro proyecto consiste en la creación e implementación de una base de datos de insumos y proveedores, la cual va a estar georreferenciada por medio de un sistema de información geográfica, en este caso el programa QGIS, en donde buscamos simplificar y optimizar los procesos de prefactibilidad de proyectos de infraestructura de la empresa Garper Group. Pensamos en esta propuesta como una solución al problema de recopilación de datos de proveedores dentro de la empresa, buscando que sea una forma más simple, organizada y eficiente. Además de contar con la georreferenciación de los datos, también contamos con la visualización de las vías primarias, secundarias y terciarias del territorio nacional, lo que permite y facilita hacer una estimación más precisa de los recorridos y el tipo de vehículo a utilizar para realizar el respectivo transporte de los materiales y o insumos de construcción que se empleen en algún proyecto en específico. Dentro de los objetivos que planteamos se encuentran facilitar la consulta y visualización de datos, en donde por medio del programa QGIS se puede mejorar la búsqueda de proveedores, de manera que para cada tipo de material y o insumo se le asigna una capa visual de programa. Esto permite habilitar o deshabilitar la visualización del material deseado según se requiera. También está mantener los datos originales, y esto es partiendo de la base de datos principal de la empresa, se realiza la exportación de estos hacia el programa QGIS, manteniendo la simplicidad deseada. Y se podrán acceder a datos como lo son el nombre del proveedor, el insumo y o material que vende, su dirección, teléfonos, correos de contacto, páginas web, entre otros. Y por último, el mejorar el cálculo del transporte del insumo y o material. Gracias a que con el programa QGIS es posible realizar el trazado de las vías del país, de acuerdo con su tipo, ya sean primarias, secundarias y terciarias, es factible realizar un análisis de costo y no solo teniendo en cuenta la verdadera distancia del proveedor y el punto de ejecución del proyecto, sino también teniendo en cuenta el tipo de vehículo a utilizar, lo que garantiza un mejor ejercicio de prefactibilidad. Una de las fases de la implementación de nuestro proyecto consistió en la búsqueda y recopilación de información de los proveedores con los que no contaba ya la empresa. Muchos de estos insumos nacieron a partir de los análisis de precios unitarios dados por el INVIAS, categorizados en diferentes partes del país. Nuestra búsqueda se centró en la parte central y en la parte norte del país, pues son los lugares donde la empresa más se presenta y compite en diferentes licitaciones. En esta imagen podemos ver un cuadro que recopiló, pues de ejemplo, donde se recopila toda la información para el departamento de Antioquia. También se hizo para otros 8 departamentos del norte del país, donde podemos ver diferentes materiales, en donde están los emails de contacto, donde se pueden enviar las cotizaciones. Bueno, para la última parte de implementación, lo que se hizo fue realizar la base de datos de canteras,
a lo largo del país por medio del software de QGIS. Entonces, pues para este apartado lo que hice fue realizar una búsqueda en la base de datos de la Agencia Nacional de Minería y pues seleccionar aquellas empresas o personas que tuvieran el título minero vigente, es decir, personas que pudieran realizar las tareas de explotación y comercialización de diferentes materiales para la construcción, ¿sí? Entonces esos agregados o arenas. Después de esto, después de pues, filtrar estas condiciones en la base de datos, lo que se hizo fue pues georreferenciar cada una de las canteras a lo largo del país, ¿sí? Entonces, como resultado tenemos la imagen de la parte inferior derecha, ¿sí? En la que se encuentran todas las canteras a lo largo del país. Siguiente. Bueno, además de esto, se realizó el trazado de vías del país. Para esto pues nos apoyamos en la base de datos que se tiene en el DANE, y con estas pues se trazaron las vías secundarias y primarias en el país. Esto pues puede facilitar la labor de prefactibilidad, debido a que pues va a enseñar qué vías, las condiciones y tipos de vías que se pueden tener a lo largo del país. Además de esto pues nos puede ayudar a determinar qué tipo de transporte necesitamos para la distribución de insumos para un proyecto. Por último, tenemos la parte de laboratorios. Dado que en la empresa se puede tener un contrato de venta de materiales para el proyecto de Regiotran, se necesitan hacer diferentes ensayos tipo envías para vender estos tipos de materiales. Entonces, para esto recurrimos a la ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, para determinar qué laboratorios podrían realizar pues los ensayos necesarios para materiales como el balasto. Y pues una vez con estos laboratorios, pues bueno, con los laboratorios que pudieran hacer este tipo de pruebas, se realizó la base de datos de laboratorios. Bueno, ya en la parte de resultados podemos ver el mapa de canteras. Dado que el mapa de canteras es, bueno, dificulta su visualización los numerosos puntos que hay a lo largo del país, pues aquí solo se tomó la región de Cundinamarca, el departamento de Cundinamarca y la ciudad de Bogotá. Entonces se tuvieron alrededor de 171 canteras, y los datos se van a mostrar como en la imagen que tenemos a la derecha, en el cual se tiene el nombre del titular o el nombre de la empresa, además de eso su NIT o cédula de ciudadanía, y pues los diferentes productos que produce la cantera. Siguiente. Bueno, luego de esto tenemos el mapa de proveedores. Para el mapa de proveedores pues también lo ubicamos para la región de Cundinamarca. En este pues seleccionamos numerosos productos, ¿sí? O materiales para la construcción, como lo son las redes hidráulicas, todos los temas de ventilación, estructuras metálicas y aceros, cemento y concreto, alquiler de equipos, conexiones de telecomunicaciones y prefabricados. Siguiente. Después de esto, bueno, después de comentar aquellos materiales, luego tenemos tres visualizaciones. En estas se pueden observar el trazado, ¿sí? Lo que son las vías primarias y secundarias de la región de Cundinamarca. Vamos a ver pues una red vial extensa, pero pues cuando hacemos el ejercicio en todo el país vamos a encontrar ausencias, ¿sí? Los cuales nos van a ayudar a determinar qué tipo de transporte escoger en proyectos que quizás están muy apartados de un casco urbano. Bueno, eso para la parte de vías. Pero digamos, en las tres imágenes, además de tener las mallas viales, también tenemos los diferentes proveedores abajo de cada imagen. Entre estos pues seleccionaron tres, lo que fueron el tema de encofrados, el tema de concretos y el tema de aceros. Abajo entonces podemos ver los diferentes proveedores, sus páginas web, sus correos asociados, sus teléfonos y además de esto el material o tipo de instrumentos que alquilan o venden. Para concluir, hemos determinado que gracias a estas implementaciones de nuestro proyecto se han logrado reducir un importante tiempo en los cálculos de la prefactibilidad de los proyectos y pues asimismo también en el cálculo de los costos de transporte de la mayoría de los insumos, teniendo pues esta información de las vías, de las canteras y los proveedores georreferenciadas. Por otro lado,
también ha sido beneficioso para la gerencia, puesto que en momentos donde hay que tomar decisiones rápido, hemos podido aportar nuestra georreferenciación de proveedores para que ellos puedan tomar decisiones acertadas, rápidas y con irreales. Buenas tardes, mi nombre es David Santiago Valle y voy a socializar mi trabajo de grado, producto de mi pasantía en el Departamento Nacional de Planeación. El trabajo se titula Guía para la cofinanciación de sistemas de transporte en Colombia por parte de la Nación y mi profesor director es Luis Enrique Gil Torres. El objetivo principal del trabajo realizado fue desarrollar un documento que sirviera de guía a todas las entidades territoriales de Colombia, en el cual se presentasen todas las consideraciones técnicas, jurídicas y financieras que se deben tener en cuenta para poder optar por los recursos de la cofinanciación por parte de la Nación para el desarrollo de sus sistemas de transporte público. Bien, en cuanto al marco normativo, hay seis normas y documentos de política pública que tienen gran incidencia en el desarrollo del trabajo. El primero es la Ley 310 de 1996, por medio de la cual se dictaban normas sobre sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveían además recursos para su financiamiento. Este es el origen del mecanismo de cofinanciación. Está la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el que está actualmente vigente. Está la Resolución 2020-304-00-13685 de 2020, por la cual se reglamenta el artículo 100 de la Ley 1955. Por supuesto, está el COMPES 3991 de Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional. Está la Ley 819 de 2003, por la cual se dictan una serie de normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, entre otras disposiciones. En esta ley, particularmente en su artículo 12, se establece que las vigencias futuras que sobrepasan los periodos de gobierno requieren que el proyecto tenga un COMPES de declaración de importancia estratégica. Y por último, está también la Resolución 000-4812 de 2019, por medio de la cual se conforman los grupos internos de trabajo del Viceministerio de Transporte. Ahora, ¿qué es el proceso de cofinanciación? Básicamente, el proceso de cofinanciación es un mecanismo de financiación que se estableció en el artículo 2 de la Ley 310 de 1996, que después fue modificado en el artículo 100 de la Ley 1955, y básicamente consiste en que la Nación y sus entidades descentralizadas pueden hacer inversiones contenidas en el marco fiscal de mediano plazo con un mínimo del 40% y hasta un 70% en proyectos de sistemas de transporte público en Colombia. Las inversiones financiables pueden ser en cuatro rubros. El servicio de la deuda, que incluye lo que son costos financieros, la constitución de contragarantías a favor de la Nación. Está también la infraestructura física, lo que incluye infraestructura vial, infraestructura de soporte, predios, planes de manejo de tránsito, señalización, plan de manejo ambiental y social, entre otras cosas. Están otro rubro, que es el sistema, los sistemas inteligentes de transporte, que incluyen pues, los sistemas de recaudo, los sistemas de semaforización, sistemas de información al usuario. Y por último, pues la adquisición total o parcial de vehículos nuevos o de material rodante con nuevos estándares de bajas o cero emisiones. Estos vehículos pueden ser vagones, trenes o también vehículos nuevos correspondientes a flota de buses. Los estudios de factibilidad son la piedra angular sobre la cual se erige toda la estructuración del proyecto, evidentemente. Y estos estudios, por ley, según lo establece precisamente la Ley 310, deben tener por lo menos 7 ítems. Primero, debe estar la definición del esquema operacional y financiero. Ya en la siguiente diapositiva veremos un poco más a profundidad este ítem, que es bastante extenso. Debe contar con la definición del esquema institucional, la aplicación de una serie de medidas que permitan controlar y minimizar la ilegalidad. Debe tener también una evaluación social y económica. Además, también deben definirse estrategias para su sostenibilidad, mantenimiento y actualización. Debe identificarse en los estudios fuentes de pago que permitan alimentar el FED, el Fondo de Estabilización Tarifaria. Y por último, también deben incluir un documento con un análisis de la viabilidad fiscal del proyecto. En cuanto a los estudios, realmente el primer ítem concerniente a la definición del esquema operacional y financiero es el más sustancioso de todos. Y este, a su vez, se subdivide en 10 grandes contenidos que deben estar para poder definir muy bien el esquema. El primero es un modelo de transporte. Que dependiendo de si es sistema integrado de transporte masivo o sistema estratégico de transporte público, va a cambiar, pero básicamente se deben presentar modelos basados en modelos de cuatro pasos, distribución, escogencia modal y asignación. El modelo operacional, por su parte, debe presentarse una serie de parámetros operacionales mínimos, entre los cuales están la frecuencia, la carga máxima por corredor, el índice de rotación, el índice de pasajeros por kilómetro, el índice de pasajeros por metro cuadrado, entre otros. La validación de tecnologías y tipologías vehiculares debe establecer el número de vehículos requeridos, la capacidad por vehículo y la velocidad operacional. En cuanto a costos de operación, administración, mantenimiento y reposición de equipos, básicamente debe contener las características propias de un modelo financiero. Entonces, lo primero es que debe incluirse un análisis de sensibilidad frente a distintas variables, tales como la demanda, las tasas de interés o el precio energético, y también se deben describir y presentar referencias de los supuestos que se consideren en materia de tarifa técnica, costos unitarios, costos de operación, fuentes de financiamiento, reposición del material rodante, mantenimiento y, en general, pues, todos los flujos durante el horizonte del proyecto, incluyendo la etapa de operación y de mantenimiento. El modelo de remuneración debe presentar los supuestos que se consideren para precisamente la remuneración y todos sus soportes, lo que es ingresos por tarifa, los supuestos de demanda, supuestos del esquema tarifario o supuestos de otro tipo de ingresos, como por ejemplo operaciones inmobiliarias que se puedan llevar a cabo en el proyecto. Después también debe estar el flujo de inversión mensual para la infraestructura, también todo lo que tiene que ver con los flujos provenientes de créditos de apalancamiento. Entonces también es importante presentar un modelo
que cuente con un flujo de inversiones mensual para la construcción de infraestructura en donde se identifiquen fuentes y usos y todos los flujos provenientes de créditos de apalancamiento con sus correspondientes amortizaciones. Después también debe estar el esquema de integración física y operacional con otros modos y medios del sistema de transporte. Entonces debe ser medido el efecto del proyecto en los otros modos y medios de todo el sistema, su afectación también al fondo de estabilización y subvención o a la bolsa y su integración a los demás modos y medios del sistema en términos físicos, tarifarios y operacionales. Ya finalmente se tiene que presentar la justificación de la priorización del proyecto, es decir, por qué razón se debe priorizar la realización del sistema de transporte y también un plan de implementación para los componentes operacionales de información, de recaudo o de gestión y control de la operación. Añadido a eso y como último ítem de toda la definición del esquema, tiene que mostrarse la infraestructura necesaria para la operación. Entonces hay que entregar un documento que presente toda la descripción de la infraestructura que se requiere junto con el respectivo cronograma de implementación para adelantar la priorización de aquellas obras necesarias para la entrada en operación del sistema de transporte. Ya entrando propiamente en materia del proceso de cofinanciación, este proceso consta de 7 etapas. Primero, una etapa de identificación y alcance, después la etapa de planeación, después la tercera etapa es la suscripción del convenio de cofinanciación, seguido de, si es evidentemente firmado, la ejecución del proyecto y el posterior cierre. También hay unos procesos intermedios que son la asesoría y el proceso de monitoreo y control. En esta figura se observan todas aquellas entidades involucradas en color negro, la entidad coordinadora en color rojo, los entregables de cada etapa y también el respectivo título de la etapa. La primera etapa del proceso es la etapa de identificación y alcance, en la cual se realiza el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales para el proyecto. En términos prácticos, lo que se realiza es la documentación de la necesidad y los antecedentes del proyecto, su justificación, la definición de sus objetivos y también el tiempo y costo del proyecto, además de la posible definición de los alcances progresivos. Todo esto proviene de los estudios de factibilidad que fueron contratados previamente por la entidad territorial. Una vez realizados los estudios, se deben presentar a la Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible del Ministerio de Transporte, la cual lo revisa y una vez los apruebe, entonces ya procede a hacer la solicitud al Departamento Nacional de Planeación para que se realice el cómplice de declaración de importancia estratégica. La etapa 2 del proceso es la etapa de planeación, en la cual se busca definir el esquema de cofinanciación del proyecto, establecer el plan de acción con base en los alcances progresivos y las metas que se definan, y también definir precisamente el plan de ejecución de los recursos. La definición del esquema de financiación se hace entre el Ministerio de Hacienda y el ente territorial, y para esta etapa el Departamento Nacional de Planeación es titular en el proceso de la Secretaría Técnica del COMPES para la ejecución y el desarrollo del COMPES de declaración de importancia estratégica. El paso a paso básicamente comienza con la solicitud de un COMPES de aval fiscal que debe realizar el Ministerio de Transporte al Ministerio de Hacienda y Crédito Público luego de la revisión de los estudios de factibilidad, y en esencia lo que busca es garantizar que el Ministerio de Hacienda tenga la capacidad de brindar los recursos para la realización del proyecto. Una vez que se realice el COMPES de aval fiscal y se registre el proyecto en el BEPIN, el Departamento Nacional de Planeación debe realizar la elaboración del documento COMPES de declaración de importancia estratégica. El siguiente paso, luego de hacer el COMPES, consiste en que la entidad territorial solicita un concepto previo y favorable a la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del DNP para el trámite de vigencias futuras territoriales. Una vez obtenido el concepto favorable por parte de la DIFP, que es la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, el ente territorial ya puede proceder con el trámite ante su respectivo Consejo de Asamblea para establecer las vigencias futuras territoriales y de esta manera poder garantizar la financiación de la parte del proyecto que le toque financiar. En paralelo a este proceso, el Ministerio de Transporte realiza la solicitud al COMPIS, al Consejo Superior de Política Fiscal, para la autorización de las vigencias futuras de la Nación, y de esta forma ya se va configurando todo el esquema de financiación del proyecto, tanto a nivel del ente territorial como a nivel de la Nación. Finalmente, esta etapa concluye con la realización del COMPIS de vigencias futuras. Es muy importante resaltar que para la etapa de planeación ya se debió haber cumplido el requisito de la conformación del ente gestor del sistema. También en la etapa de planeación se debe realizar la evaluación del alcance progresivo del proyecto. ¿Y esto qué es? Básicamente que dependiendo del proyecto, la estructuración del proceso de cofinanciación puede realizarse considerando alcances progresivos, es decir, dividiendo el proceso en varias fases para comprometer una menor cantidad de vigencias futuras y de esta manera reducir el costo de oportunidad. Pero el problema de esto es que debe realizarse de manera iterativa el proceso de cofinanciación, con lo cual deben realizarse frecuentemente tanto COMPIS de aval fiscal como COMPIS de vigencias futuras. Entonces, la división de proyectos mediante alcances progresivos en el marco del proceso de cofinanciación realmente no es muy frecuente. Sin embargo, es posible hacerlo en los casos en los que sea óptimo no comprometer la totalidad de los recursos de entrada, sino hacerlo dividiéndolo en diferentes procesos. Bien, la tercera etapa, y probablemente la más importante de todas, es la suscripción del convenio de cofinanciación. El convenio de cofinanciación se requiere para poder dar inicio al proceso de ejecución. Básicamente es un contrato que se suscribe entre la Nación y la entidad territorial, y en el cual se definen los aportes que se van a realizar para el desarrollo del sistema de transporte. En esta etapa, la entidad coordinadora es el Ministerio de Transporte y el principal entregable pues, es el convenio de cofinanciación. Un detalle importante es que el orden para la firma del convenio es primero la entidad territorial, después el Ministerio de Transporte, después el Departamento Nacional de Planeación y por último el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bien, entonces una vez ya suscrito el convenio de cofinanciación, es posible comenzar con la ejecución del proyecto. En esta etapa, evidentemente, lo que se realiza pues, es la gestión de todos los recursos, del talento humano y los procesos de contratación para la ejecución de las obras. Y también se debe realizar la suscripción del encargo fiduciario. En esta etapa, ya la entidad coordinadora pasa a ser la entidad territorial y particularmente el ente gestor del sistema, quien es el que muchas veces realiza los contratos para el desarrollo de las obras. En este proceso, evidentemente, el más largo y el que todos vemos más cerca es cuando ya se empieza a realizar las obras, ¿no?
La etapa 5 es la etapa de monitoreo y control. El monitoreo y control es un proceso que se requiere tanto para revisar el progreso, revisar y regular el progreso del proyecto, pero también para poder identificar aquellas áreas en las cuales el plan de ejecución requiera ser modificado y asimismo poder iniciar los cambios correspondientes. En esta etapa básicamente se establecen procesos que se requieren para el seguimiento del progreso, se dan recomendaciones de acciones correctivas o preventivas, se monitorean las actividades del proyecto, se aprueban modificaciones, se revisan los indicadores de producto y se reconocen también las áreas con falencias. En esta etapa participa muy activamente la Unidad de Movilidad Urbana y Sostenible, UMUS, del Ministerio de Transporte. La etapa 6, que es la etapa de asesoría, está intrínsecamente relacionada con la etapa de monitoreo y control. Básicamente, la asesoría se entiende como aquellos procesos que se requieren para brindar conocimientos, apoyar el fortalecimiento institucional y poder aportar conocimientos que complementen la labor territorial. Además de tener un apoyo técnico, jurídico y financiero, se realiza una serie de documentos de apoyo y también se ejecutan visitas de apoyo y asistencia a las ciudades. Para la etapa de asesoría, la entidad coordinadora es el Ministerio de Transporte y en general los entregables son las memorias de participación. Finalmente, una vez concluido el proyecto, se procede con la etapa de cierre, la cual involucra procesos para finalizar formalmente el proyecto y todas las obligaciones contractuales. Entre las características de esta etapa está la aceptación del cierre formal del proyecto, la realización de evaluaciones ex post, la información del proyecto registrada ante el Ministerio de Transporte y también un detalle muy importante es la documentación de las lecciones aprendidas. En esta etapa de cierre, la entidad coordinadora es el Ministerio de Transporte y entre los entregables se destaca el acta de liquidación, el concepto de cierre prematuro, los informes de cierre y, por supuesto, las evaluaciones ex post. Y de esta manera se concluye el proceso de cofinanciación para la ejecución de sistemas de transporte en Colombia. Bien, esto fue todo, un resumen del trabajo realizado. Muchas gracias por su atención. Buen día para todos, mi nombre es Miguel Romero, soy estudiante de último semestre de Ingeniería Civil y les vengo a presentar mi trabajo de grado realizado en la modalidad de pasantía durante el primer semestre de 2022. Mi pasantía se titula Apoyo Técnico Administrativo de Aseguramiento de Calidad y Control de Ensayos de Laboratorio en el Contrato de Interventoría IDU 617 del 2021. Está dirigida por el docente tutor Luis Enrique Gil Torres. Se desarrolló en la empresa MAP Ingeniería de Valores SA a cargo del ingeniero Julián David González Sáchica. MAP es una empresa de ingeniería que tiene 15 años de experiencia y que actualmente tiene operación en Chile, Perú y Colombia, siendo esta última la casa matriz de la compañía. Su misión es ser una empresa que presta servicios de interventoría y consultoría para proyectos de infraestructura en los sectores público y privado, desarrollando siempre sus actividades de manera responsable y garantizando la excelencia. Tiene como visión ser líder a nivel nacional y ampliar su presencia en el mercado internacional en la interventoría y la consultoría de proyectos de infraestructura, siendo siempre reconocida por la excelencia en el desarrollo de su trabajo. Además, es precursora y ha consolidado el proceso de interventoría 4.0 con el desarrollo de herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras que permiten lograr una mayor eficiencia, transparencia y productividad en la supervisión de obras de infraestructura. MAP cuenta con una cultura organizacional bien desarrollada donde siempre se destacan sus valores corporativos, los cuales son el compromiso, la integridad, la transparencia, la imparcialidad y la innovación, los cuales siempre son aplicados por la compañía y por todos sus colaboradores en el desarrollo de sus funciones. Por su trabajo, MAP ha sido acreedora de diferentes reconocimientos. Entre estos se pueden destacar el 4º Premio Nacional de Interventoría, el Premio Nacional de Ingeniería y Premio Nacional Ambiental, la Empresa Innovadora del Año y el Programa de Excelencia Ambiental Distrital. Comenzando con la descripción del proyecto del cual participé, es importante destacar las empresas que eran participantes, donde la empresa contratante era el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, la empresa contratista, el Consorcio Espacio Público Gama y la Interventoría MAP Ingeniería de Valor SA. El objeto y los números de los contratos se relacionan en la presente diapositiva, donde el contrato de obra tenía el número 408 y tenía por objeto la ejecución de las actividades necesarias para la finalización de la construcción de obras de espacio público Grupo 1 en Bogotá, mientras que el contrato de interventoría 617 de 2021 tenía por objeto la interventoría integral para la ejecución de estas obras. En esta diapositiva podemos observar la localización de los diferentes frentes de obra que componían el proyecto. En primer lugar, el alcance era la construcción y rehabilitación de andenes de la carrera 91 entre calles 90 y 98, en el barrio Los Cerezos, Bachué y Luis Carlos Galán. El segundo frente de obra era la construcción y rehabilitación de andenes en la carrera décima este entre diagonal 51 sur y calle 54 A sur en la localidad de San Cristóbal. Tercero, la construcción de andenes en la esquina suroccidental de la carrera séptima por calle 170. A continuación, la intervención del andén sobre el costado occidental de la avenida Circunvalar por calle 63 y calle 68. La construcción de andenes al costado occidental de la transversal 77 entre calle 80 y diagonal 81. Y la implementación del esquema semafórico y geométrico de la intersección de la avenida Goberto Mejía por diagonal 38 sur. En estas tablas se pueden apreciar las fechas de suscripción, plazo y costo de los contratos. Es de destacar la fecha de inicio que correspondía al 21 de abril de 2021 y la fecha de terminación inicial que correspondía al 20 de diciembre de 2021, para un plazo de 8 meses. Sin embargo, dadas diferentes suspensiones y prórrogas, el plazo total correspondió a 12 meses y 7 días para una fecha de terminación del 19 de junio de 2022. El valor de los contratos también tuvo cambios, donde el contrato de obra tenía un valor inicial de 10.468 millones y aumentó a 10.727, mientras que el contrato de interventoría tuvo un valor inicial de 1.659 millones y terminó por un valor total de 2.244 millones.
Dentro de las funciones asignadas en el desarrollo de la pasantía se encuentran las de ingeniero de apoyo, donde tenía que realizar actividades como trazabilidades de correspondencia enviada y recibida, almacenar la información del proyecto, actualizar el sistema de gestión integral, realizar el seguimiento financiero tanto del contrato de obra como de interventoría, aportar en la elaboración de informes mensuales que debían ser entregados ante la entidad contratante, en este caso el IDU, y atender las auditorías de calidad para este cargo del sistema integrado de gestión. La segunda parte de mis funciones correspondían a las del cargo de ingeniero auxiliar de calidad, donde tenía que desempeñar actividades como el seguimiento al cumplimiento de los planes de inspección y ensayos tanto del contratista como de la interventoría, realizar la programación y coordinación de los ensayos de laboratorio, la revisión, validación de los soportes de calidad y las memorias de cálculo de las actas parciales de obra, apoyar en la elaboración de los informes de gestión y contribuir al aseguramiento de calidad y estabilidad de las obras. El proyecto de mejora de pasantía se centró en la segunda parte de las funciones, donde tenía por objetivo general contribuir al aseguramiento y al control de calidad en el desarrollo del proyecto a través de la programación, el seguimiento y la verificación de los ensayos de laboratorio requeridos por cada tipo de material empleado en la obra y así asegurar el cumplimiento del plan de calidad de interventoría. Entre los objetivos específicos tenía llevar el control y el seguimiento de calidad de los materiales empleados por la empresa contratista y adicionalmente identificar y proponer una matriz de riesgos con ciertas problemáticas, tanto generales como específicas, que dieron origen a ciertos inconvenientes con el seguimiento y control de calidad de la obra, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables al proyecto y su entrega ante la entidad contratante. Además, tenía por objetivo proponer e implementar un cambio en el flujo de trabajo seguido para el proceso de programación, toma y reporte de los resultados de ensayos de laboratorio y elaborar una guía de orientación muy básica acerca de ensayos de laboratorio y parámetros de cumplimiento para orientación de personal técnico de campo, en función de los materiales que se empleen en el desarrollo de la obra. El proyecto de pasantía inició por la identificación del problema, continuó por la identificación y la evaluación de las causas del problema a través de una matriz de riesgos, evaluando su probabilidad de impacto de manera cualitativa y una asignación cuantitativa como se muestra en estas dos imágenes, y a partir de ellas se realizaron propuestas de acciones de mitigación y un cambio en el proceso de programación, seguimiento, control y presentación de los ensayos de laboratorio ante la entidad contratante. A continuación se muestra de manera rápida el proceso que estaba siguiendo para el control y programación de los ensayos de laboratorio, donde partía de la programación de las actividades de obra, luego se informaba al personal de campo de interventoría, que informaba al personal de laboratorio para la toma de muestras y solicitudes de los ensayos. A continuación se hacía la realización de los ensayos de campo y se recolectaban las muestras, se entregaban al personal de laboratorio, se realizaban los ensayos solicitados, se entregaban a la residencia técnica de interventoría y por último se realizaba la evaluación de cumplimiento de acuerdo con las especificaciones técnicas de manera previa al reporte que debe hacerse ante la entidad contratante. Por su parte, a continuación se muestra el proceso que fue propuesto para el control y seguimiento de los ensayos de laboratorio. En primer lugar, el contratista de obra debería presentar una programación de sus actividades a la interventoría, quien con base en esta programaría la toma de muestras y la realización de los ensayos de campo de acuerdo con el plan de inspección y ensayos, lo cual se consignaría en un formato establecido para tal fin. El proceso continúa en paralelo donde el personal de laboratorio y el personal técnico de campo de interventoría recibían al mismo tiempo este formato y ambos estaban enterados de la totalidad de los ensayos que debían realizarse. El proceso continúa en paralelo donde el personal de laboratorio recepcionaba la programación, se desplazaba a los frentes de obra y realizaba las pruebas de campo, mientras era acompañado y supervisado por el personal técnico de la interventoría. En este paso se agrega un entregable que es la copia de los recibos de los materiales que fueron recolectados o los ensayos que fueron ejecutados en campo, los cuales eran entregados por el laboratorio al personal técnico de interventoría en campo que posteriormente entregaba a la residencia técnica o a la dirección de la interventoría. El personal de laboratorio continuaba con la realización de los ensayos que no podían ser realizados en campo y elaboraba los informes con los resultados de los ensayos que habían sido ejecutados. Por su parte, la residencia técnica, mientras recibía los informes del laboratorio, verificaba toda la realización de los ensayos que habían sido programados y la recolección de todas las muestras. Realizaba la verificación de los resultados reportados por el laboratorio y elaboraba el reporte de cumplimiento o presentaba la toma de acciones ante resultados negativos. En este punto se realizaba un entregable ante la entidad contratante, el cual correspondía a un formato de reporte con todos los soportes del control de calidad de los ensayos de laboratorio. Este hacía parte integral del informe mensual de la gestión técnica que era entregado por interventoría ante la entidad contratante. Finalmente, con el objetivo de mitigar una de las problemáticas observadas, que era la falta de capacitación del personal en campo que realizaba la supervisión de los ensayos de laboratorio y de las obras, se desarrolló como parte de este trabajo una guía básica de ensayos basada en la normativa IDU 2018, la cual contiene materiales de uso general y los que fueron mayormente empleados en este contrato. El primero son las bases y las subbases granulares, los concretos, las mezclas asfálticas en caliente, densas, semidensas y gruesas, y las mezclas asfálticas modificadas con granulo de caucho reciclado. Acá se pueden ver unas imágenes de la guía que fue elaborada, y en esta se muestra algunos de sus contenidos, como son las generalidades, ensayos para ciertos tipos de bases y subbases utilizadas en vías vehiculares, peatonales, ciclorrutas o manejos y verificación de obra de los concretos, como el control de la temperatura, manejabilidad, controles de resistencia de la mezcla. Dentro de la guía se encuentran algunos conceptos básicos y algunos ensayos generales de control en obra,
Sin embargo, esta es muy extensa, por lo que no se puede mostrar por completo, pero al final de este documento se encuentra un código QR con un enlace en el que puede ser consultada la totalidad de la guía elaborada. Por último, unas conclusiones con respecto a la pasantía y las funciones desempeñadas en el proyecto. La matriz de riesgos permitió identificar las problemáticas que generaban limitaciones con respecto a la presentación de los ensayos de laboratorio y condujo a la introducción de un cambio en el proceso de programación, seguimiento y control. Este cambio añadió un punto de auditoría para el laboratorio externo que es contratado por la compañía, ya que incluyó un formato de control que permitía contrastar la programación realizada con los informes entregados por el laboratorio. Adicionalmente, el proceso tuvo resultados efectivos, ya que el control de calidad era una de las limitaciones para la aprobación de la gestión técnica de interventoría, por lo que se presentó un atraso en los cobros mensuales desde octubre de 2021. Sin embargo, esto pudo ser corregido y a partir de febrero, con su implementación, se lograron las metas y se empalmó el avance en el tiempo con el avance financiero. La implementación de este nuevo proceso también tuvo un impacto positivo, ya que desde que inició no fueron recibidas observaciones mayores ni inconformidades por parte de la entidad contratante con respecto a los reportes de los ensayos de laboratorio y de interventoría. Y por último, la guía de ensayo realizada tiene por objeto ser un documento base que pueda ser extendido y que busca servir como documento de consulta para el personal que se encuentra realizando la supervisión de obra en proyectos IDU. Además, espera facilitar la supervisión y el control de calidad en campo de los materiales empleados en la ejecución de los trabajos. Muchas gracias por su atención. Como les había comentado anteriormente, acá se encuentra un código QR en el que pueden acceder al informe total de la pasantía, donde se encuentra con mayor detalle el desarrollo de cada uno de los puntos expuestos y también la guía de ensayos de laboratorio realizada basada en las especificaciones técnicas. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ortiz Rodríguez, soy estudiante de último semestre de Ingeniería Civil. Vengo a presentarles mi trabajo de grado en modalidad pasantía durante el primer semestre del año 2022. El título de mi pasantía es Apoyo técnico y documental respecto a temas asociados a gas en algunos municipios de Cundinamarca, bajo la supervisión de la Gobernación de Cundinamarca. El docente director, el ingeniero Luis Enrique Gil Torres. La organización donde realicé mi pasantía es la Gobernación de Cundinamarca en la Secretaría de Minas, Energía y Gas en el área de gas. Contenido de mi trabajo es la introducción, objetivos, la descripción del proyecto, las labores desempeñadas en la pasantía, la metodología, los resultados y productos, y por último, las conclusiones. Ingresé a la pasantía mediante un programa del Ministerio de Trabajo denominado Estado Joven, donde me postulé para trabajar en la Gobernación de Dinamarca, específicamente con la Secretaría de Minas, Energía y Gas en el área de proyectos de gas, área la cual se encarga de gestionar y fortalecer el servicio de gas para las comunidades de Cundinamarca, junto con los contratistas que trabajan en esto y las alcaldías que lo requieren. En el diagrama de la derecha podemos observar la organización laboral de la institución centrada en la Secretaría de Energía, Minas y Gas. Los objetivos. El objetivo general es el de adquirir experiencia, conocimientos y habilidades a partir de la participación en cada una de las actividades de planeación, tanto técnica como económica, y de la construcción de los diversos proyectos a elaborar en las comunidades que requieren gas en sus territorios. Objetivos específicos son cumplir con las funciones asignadas de forma eficiente, integrarse en la dinámica de la empresa y comprender el alcance de los servicios que prestan, apoyar y optimizar las tareas de formulación técnica y económica de los proyectos de gas, utilizar los conocimientos adquiridos en la universidad en las diferentes materias para participar en la contribución activamente en cada actividad, la etapa de planeación y construcción de la infraestructura a realizar, entregar informes técnicos a la Dirección Nacional de Planeación y a la Gobernación de Cundinamarca, apoyar técnicamente en el campo de la ejecución de los proyectos en lo referente a los componentes de ingeniería. Descripción del proyecto. Durante la estadía dentro de la institución, evidenció que los cargos más altos tienen una duración muy corta, produciendo así una ruptura a la continuidad de los proyectos, ya que toda persona que llegue demora un periodo en empaparse del tema y entender el funcionamiento del área de gas. Por ende, se decidió crear una serie de herramientas que faciliten este empalme y permitan entender el estado y la situación del departamento y de los contratos celebrados entre la gobernación, los contratistas y o las alcaldías. Por ende, se propuso realizar los siguientes esquemas. Primero es la elaboración de herramientas que faciliten el control y la gestión de las peticiones de gas en la Secretaría, entregando como insumos dos guías de procesos que faciliten el seguimiento de dichas peticiones de gas por parte de los solicitantes. Segundo es el desarrollo de mapas que permitan contextualizar la cobertura y el servicio de gas en los diferentes municipios de Cundinamarca. Y el tercero,
la compilación de solicitudes de gas desde el año 2020 para evaluar la trazabilidad en cada una de las peticiones. Las labores desempeñadas en la pasantía. Comienzo la pasantía, el programa de Estado Joven me asignó tres funciones a desempeñar a lo largo del trabajo, las cuales son: la primera es el apoyo en la formulación técnica financiera de proyectos de gas, le validé y verifiqué datos de los beneficiarios y apoyé en la revisión de los contratos y convenios de gas. La segunda es el apoyo en la presentación de informes al Departamento Nacional de Planeación y al Departamento de Cundinamarca, donde elaboré un cuadro de control de peticiones desde el año 2020 hasta el año 2022 y apoyé en la elaboración de actas de terminación de contratos e informes de comités. Y por último, el apoyo técnico en campo a la ejecución de proyectos de gas en lo referente a los componentes de minería, donde realicé dos salidas, una a Beltrán y otra a Tenjo, para verificar los usuarios reportados por los contratistas. En la elaboración del proyecto, la metodología para la elaboración del proyecto, primero fue la recopilación de datos mediante archivos magnéticos de la Secretaría, el uso de herramientas ofimáticas para el análisis y el manejo de la información, tratamiento de datos mediante la clasificación de los mismos, organización de los datos en tablas dinámicas que faciliten su manejo. Por último, el uso de programas como Excel para la elaboración de los esquemas que se necesitaban hacer. En cuanto a la metodología de la ejecución de la práctica, era un trabajo en oficina con horario establecido, apoyaba las peticiones y solicitudes de mi tutor dentro de la gobernación, apoyé en las salidas de campo a municipios que requerían la validación de usuarios reportados por operadores, y por último, hacía las asistencias a comités y reuniones de proyectos de gas. Respecto a los resultados y productos, es uno de los resultados que este cuadro es el que lleva la trazabilidad de las peticiones que vienen desde el año 2020 hasta el año 2022, donde llegaba la petición a la gobernación mediante un programa denominado Mercurio, que era una plataforma interna de la gobernación, que le asignaba un radicado. Con ese radicado entrábamos a estudiar si ya se le dio la respuesta al peticionario, si el contratista ya dio respuestas y ya dijo que el proyecto es viable o no es viable, donde podíamos revisar la cantidad de usuarios beneficiados, donde podíamos ver, revisar el municipio que iba a ser beneficiado. Y como pueden observar en pantalla, en el cuadro se puede ver en rojo si ya había respondido, y si se había respondido, era en verde, qué clase de respuesta dio, o si no dio respuesta. Si era verde, la respuesta era positiva; si era rojo, la respuesta era negativa; si era verde claro, la respuesta era viable. Rojo no viable, verde viable, amarillo no respondió. Adicionalmente a este trabajo de recopilación de la trazabilidad, también generamos una línea del tiempo para estudiar la cantidad de solicitudes que llegaban, la cantidad de respuestas que salían, la cantidad de respuestas que nos daban los operadores, y por último, si la respuesta del operador le llegaba al peticionario, como lo podemos ver en pantalla. Posteriormente, ya sabiendo cómo es el manejo de las peticiones, decidí crear unos diagramas, que eran los diagramas de procesos de la recepción de la petición, como lo podemos ver a la izquierda, donde es el diagrama donde llegan las peticiones y el trato que se le da a cada una de las peticiones hasta que llega al peticionario, su respuesta al peticionario. Pero adicionalmente quise crear otro diagrama donde se pudiera ver que si la respuesta es positiva al peticionario, qué trato se le iba a dar a la respuesta, cómo era el proceso precontractual, cómo era el proceso contractual durante la ejecución del programa, luego de la ejecución y finalmente la terminación del contrato. Ese es el diagrama que podemos ver a la derecha. Ya con toda esta información y recopilando información dentro de la Secretaría, decidí crear unos mapas de cobertura que los hay dentro de la gobernación, pero no están actualizados. Entonces, como podemos ver a mano izquierda, se puede ver los mapas de cobertura de Cundinamarca, donde la cobertura entre el 85 y el 90 está entre verde claro, y entre el 0 y el 50 lo podemos ver en rojo. Adicionalmente, algo muy importante durante la estadía en la pasantía es saber qué contratista está trabajando en qué municipio o cuál es el contratista principal.
Y entonces decidí crear el mapa que podemos ver a mano derecha, donde se puede evidenciar qué contratista está trabajando en cada municipio, o mejor dicho, el contratista principal dentro de cada municipio. Esto facilita como la recepción de las peticiones. Sabemos exactamente a qué contratista tenemos que enviarle la petición y saber qué respuesta va a dar para poderle responder eso al peticionario. Finalmente, las conclusiones son, podemos decir que las pasantías con el Estado son un buen método para adquirir experiencia en el sector público. El seguimiento de las peticiones de gas facilitan el control sobre la cobertura y el estado de los contratos de gas en la Secretaría de Minas, Energía y Gas. Y la elaboración de herramientas digitales facilitan el manejo de los datos generados día a día sobre las peticiones del servicio de gas. Otra de las conclusiones que pudimos generar con este trabajo es como el estado de las peticiones y las respuestas que tiene cada peticionario, como lo podemos ver en el diagrama de torta de la derecha. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Gloria España y a continuación les voy a presentar el informe de mi pasantía, la cual realicé en la empresa Calimayor. Comenzaré por dar una presentación de la empresa, luego la descripción del proyecto, mostraré el organigrama de la empresa y mi posición dentro de él, las funciones que se me asignaron en la empresa y finalmente mi aporte como pasante. Calimayor es una empresa mexicana con sede en diferentes países de Latinoamérica y cuenta con bastante experiencia, principalmente en ingeniería de transporte. Ahora está incursionando en las interventorías y en diferentes áreas de la ingeniería civil. En Colombia, la empresa cuenta con experiencia en diferentes proyectos, tales como la interventoría en la troncal NQS para el sistema de Transmilenio en la ciudad de Bogotá, la interventoría de construcción y mantenimiento de pista del aeropuerto El Embrujo en San Andrés, gestión, estudio y aprobaciones de diseños en el viaducto La Estampilla, interventoría de operación de la concesión en la red férrea del Atlántico, plan maestro de movilidad en Bogotá, estimación de egresos y programas de conservación en autopistas de cuarta generación, el estudio de demanda en la autopista Bogotá-Villavicencio y además la interventoría del proyecto de la avenida El Rincón, que es el proyecto en el que trabajo actualmente. El proyecto es la interventoría en el área de calidad de la obra que da solución a la intersección que conecta el centro, occidente y sur de la ciudad, ubicada en la avenida calle 127 con avenida Boyacá. Esta obra se adjudicó al consorcio San Patricio, el cual está conformado por las firmas Construcciones Colombianas, OHLS, SAS, Torres Cámara y CIA de Obras, S.A., y sucursal Colombia, Infercal S.A., en el 2018. La obra estaba prevista para entregarse 3 años después, pero debido a atrasos en fases preliminares y además del COVID, se pidieron prórrogas y se prevé la entrega de esta obra en noviembre del siguiente año. Al ser una obra de gran magnitud, esta contará con todo tipo de estructuras, tales como 3 pontones, un puente curvo y un puente recto que se ubicarán sobre la avenida Boyacá, box culverts, cimentación con caisson para el refuerzo de la cimentación de unos departamentos que ya existen, pilotes, sistemas de contención con anclajes, redes húmedas, redes secas, estructuras de urbanismo, SUDS y vías. La obra además tiene una longitud de 2.8 kilómetros de vía, 54.000 metros cuadrados de espacio público y 2.1 kilómetros de ciclorruta. Además de esto, el proyecto asegurará el paso seguro a peatones y ciclistas a través de intersecciones semaforizadas, fases protegidas y pompeyanos. Como se puede ver en el organigrama, la empresa tiene un gerente y el proyecto como tal tiene un coordinador y además de eso hay diferentes áreas, cada una encargada de una sección específica, como presupuestos, calidad, seguridad en el trabajo, de técnica, estructuras, topografía, redes. Mi puesto está en la parte de calidad y yo soy el apoyo de los residentes en oficina y también en obra cada sábado. En el área de calidad, la interventoría como tal debe revisar
que los resultados entregados por contratista de todos los materiales que se ensayan durante el mes coincidan con los soportes entregados y además que cumplan con la norma. Todos estos resultados se deben compilar en los formatos que nos entrega el IDU y eso es lo que yo debo revisar. Además, Interventoría debe realizar muestras aleatorias para verificar que los resultados entregados por contratista sí sean coherentes y realmente sí estén cumpliendo con la norma. Además de eso, apoyar en visitas en obra, digitalización de bitácora y listado de actividades semanales. En cuanto a mis aportes como pasante, realicé la formulación de los formatos entregados por el IDU para aprobación de materiales. En la diapositiva hay un ejemplo para un material granular, que es un rajón de la cantera El Pencal, y abajo aparecen los dos ensayos que se le realizan a este material. En el caso de la subbase se realizan casi 12 ensayos, de las bases también, también se realizan ensayos al B200, en fin. Todo esto quedó automatizado para que el contratista o la persona de interventoría que tenga que hacer en los ensayos solo tenga que meter los datos entregados por el laboratorio y el Excel. Simplemente ya revisa si cumple o no cumple de acuerdo a la norma para cada material. En la parte de abajo hay un ejemplo de un cilindro de concreto y también a los días que se prueba el resultado y si cumple o no cumple a los 28 o a los 56 días, pero bueno, en este caso no. Este es un formato que el contratista usa sobre todo en obra cuando se hacen ensayos para revisar que las densidades se estén dando en el momento y no tengan que volver a recompactar días después, sino que todo se vaya haciendo sobre la marcha. Ellos llenan el formato dependiendo del material, cambian los criterios y todo lo dejan también como soporte para el informe de final de mes. Y finalmente, un Excel completo del seguimiento de la entrega de resultados de ensayos por parte de Concreservicios, que es el laboratorio de la interventoría, en el cual colocamos la fecha en la que se llevaron el material y la fecha en la que están regresando los resultados, cuál es la duración, y así que el ingeniero residente sepa cuáles faltan y hable directamente con el laboratorio para la entrega de los resultados, si faltan algunas. Les voy a presentar la pasantía como opción de trabajo de grado realizada en la Secretaría de Vivienda de la Gobernación del Meta. Yo soy Caterina Pareja y este trabajo está dirigido por el ingeniero Luis Enrique Gil. Primero les voy a hacer un contexto del lugar. Entonces, aquí pueden ver la misión y la visión de la Gobernación del Meta. Quiero destacar aquí pues que entre las múltiples funciones que tiene la Secretaría de Vivienda, las principales vienen siendo formular y ejecutar estas políticas, programas y planes en materia de vivienda y su respectiva financiación. Así que acá se identifican y se establece la factibilidad, la estructura financiera, técnica y legal de los proyectos de vivienda de interés social para el departamento. Específicamente yo fui asignada al área de formulación. Aquí es donde nacen los proyectos, donde se desarrollan todos los procesos técnicos y administrativos para la formulación, presentación y aprobación de estos proyectos y programas. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es interactuar con diferentes entes del Estado para entender toda la dinámica que hay detrás del desarrollo de estos programas y proyectos habitacionales y conocer la realidad al ejercer las funciones de un profesional. Como objetivos específicos está el de formular metodologías adecuadas para la resolución de problemas relacionados con la ingeniería civil y poder desarrollar estos modelos apropiados con las herramientas pertinentes que permitan una planeación adecuada y desarrollo de estos modelos. Asimismo, otro objetivo es desarrollar las habilidades comunicativas
para expresar las ideas de forma técnica y no técnica, y así también participar eficazmente en grupos multidisciplinarios para organizar y dirigir esfuerzos en busca de un objetivo. El último objetivo es desarrollar las habilidades para asumir de forma autónoma el aprendizaje de los nuevos conocimientos o técnicas para brindar soluciones a nuevos problemas. Metodología. Primero les voy a presentar las actividades que se me designaron. La primera de ellas era el apoyo al desarrollo de los procesos técnicos y administrativos para la formulación, presentación y aprobación de los proyectos, que básicamente consiste en la revisión de los entregables de la consultoría, que implican memorias de cálculo, presupuestos, análisis de precios unitarios, planos, informes y demás. Otra actividad es apoyar en los encuentros de revisión y asesoría a los municipios. Muchas veces se tienen proyectos, pero por ejemplo hay inconvenientes con las licencias, entonces se tiene que hacer un trabajo articulado con los municipios para lograr sacar estos temas adelante. Otra de las actividades era el apoyo a los encuentros de revisión y asesoría interna en articulación con otras dependencias de la gobernación. En este caso se tenían varias mesas técnicas con el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, quienes son los que revisan al final los proyectos que se entregan y los que dan la aprobación. Y la última actividad es participar en los comités y demás reuniones asignadas. En este caso les presento una capacitación que tuvimos, pero los comités se realizaban constantemente porque esta área tenía bastante presión en el sentido de que si no se formulan proyectos, pues no se cumplirían las metas que tiene la Secretaría, así que estábamos en bastantes comités todo el tiempo. En cuanto a los recursos, está la principal herramienta que se utiliza, que es la metodología general ajustada. Aquí se plantea un problema, se explican cuáles son las causas, los efectos, los objetivos, la población afectada, las diferentes alternativas de solución del problema y demás análisis. Si recuerdan todo lo que se vio en PEPI, básicamente en esta plataforma se hace un resumen de todos estos proyectos para sacar una posible solución. Voy a presentar un par de los proyectos en los que estuve trabajando. Uno es la construcción de viviendas de interés prioritario para comunidades indígenas en municipios como Puerto Gaitán, Puerto López, Mesetas y Uribe. Resulta que la Contraloría estaba haciendo un proceso de investigación por unos elefantes blancos. Entre ellos estaban 10 proyectos para comunidades indígenas en estos municipios. Así que fue necesario realizar toda la trazabilidad desde el momento de la contratación hasta la finalización de las obras, pues debido a varias inconsistencias que se presentaron, entonces se hizo toda la investigación y asimismo se buscó la designación de nuevos recursos del Sistema General de Regalías para poder finalizar con estas obras. La mayoría ya se encuentran concluidas. El otro proyecto que pueden ver a la derecha es la elaboración de estudios y diseños para unas viviendas en el municipio de El Castillo. Como ya les mencionaba antes, básicamente aquí lo que hice fue revisar todo lo que nos entregaba la consultoría para poder dar las diferentes recomendaciones y asimismo presentar ese proyecto ante el Departamento Administrativo de Planeación Departamental. Los hallazgos realizados para el proyecto, lo primero fue que había inconsistencias en la información, ¿sí? Por ejemplo, los valores de los contratos no concordaban con lo que estaba en los informes. La información no era precisa, no se seguía una secuencia lógica. Además, era complicado adquirir esos documentos porque normalmente cuando uno solicita algún dato o algún archivo, se habla con la persona encargada, pero varios procesos van de mano en mano, entonces uno realmente no era fácil hacer la trazabilidad de los proyectos. Y otro de los inconvenientes es que no se le notificaba formalmente a los consultores todas las recomendaciones hechas. Entonces no acataban las instrucciones y se han demorado mucho en
realizar todas las subsanaciones respectivas. El desarrollo e implementación de la propuesta, bueno, primero se hizo la identificación de los problemas. Después se presentaron diferentes propuestas, uno para el manejo de la información para que se tuviera un orden más adecuado, que se pudieran encontrar las cosas más fácil y que todos tuvieran acceso a la información, que se tuviera en una nube para que cuando alguien la requiriera pudiera entrar con libertad. Además también estandarizar algunos formatos, ya que se hallaban errores sistemáticos porque simplemente se copiaba y se pegaba la información, pero no se tenía cuidado al hacerlo. El tercer paso fue hacer una socialización del proceso con cada uno, porque cada persona en particular tenía sus inconvenientes para asimilarlo. Y el cuarto paso fue la implementación. Entonces se sugirieron unos modelos para organizar la información adecuada en todas estas carpetas, y además se creó un drive con la información, con todos los procesos que se debían llevar y con todos los formatos que se debían realizar y proyectar desde el área. Bueno, en cuanto a las ventajas y limitaciones al aplicar estos modelos, primero las ventajas en cuanto a tiempo, porque se redujeron los tiempos de respuesta, ¿sí? Ya se encontraba la información más fácil, entonces los procesos se hacían más cortos y esto mejoró también la productividad del área. Las limitaciones, bueno, no había una articulación en el equipo y habían algunas personas que les cuesta mucho adaptarse a las nuevas instrucciones. En el pensamiento es que en las administraciones pasadas se hacía de tal forma, pero no se adaptan a los nuevos lineamientos. Resulta complejo implementar nuevas formas de resolución de problemas, nuevas metodologías, ya que las entidades del Estado pues tienen sus procesos internos preestablecidos y no es fácil que se adapten y que cambien sus modelos. Otra es que es importante desarrollar las habilidades comunicativas para poder expresarse técnica y no técnicamente, que todos entiendan lo que se está tratando para poder llevar a cabo todas las metas para conseguirlas, que salgan adelante los proyectos. Y por último, bueno, es indispensable mantener la mente abierta, siempre estar en constante aprendizaje, y pues la experiencia al final es la que nos permite desarrollar y solucionar los problemas de una forma asertiva. Muchas gracias. Buen día para todos. A continuación voy a realizar la socialización de mi trabajo de grado en modalidad pasantía, titulado Diseño de propuesta económica para el aprovechamiento de residuos aceitosos en el mejoramiento de la red vial terciaria. Dentro del contenido a tratar, cuento con una introducción sobre la empresa, actividades asignadas, objetivos de la pasantía, descripción del proyecto, diseño metodológico, análisis de resultados, unas conclusiones y unas recomendaciones finales. Acerca de la empresa en la que me encuentro realizando la pasantía, esta es una empresa denominada Ingeomax Energy, Ingeniería y Perforaciones. Esta se encarga principalmente de actividades de consultoría técnica, así como otras relacionadas al alquiler y arrendamiento de equipos para usos industriales. Esta se encuentra localizada en Sogamoso, Boyacá. Dentro de las actividades que tenía asignadas era gestionar los trabajos de campo para estudios de suelo, recibir los resultados y hacer su correspondiente análisis y apoyar la parte del diseño de estructuras de pavimento, además de revisar los resultados de la auscultación por el caso de que hubiese que hacer rehabilitación. Finalmente tenía una actividad que fue en la que más me centré, que fue realizar el análisis económico de caracterización de residuos aceitosos de diferentes partes del país con el fin de utilizarlos en mejoramientos de vías terciarias de bajo tráfico. A partir de esto se subderivaron otras actividades que fueron realizar acompañamiento en reuniones de avances técnicos semanales, realizar visitas de acompañamiento del proceso químico, apoyo en la elaboración de informe trimestral, entre otras. Los objetivos de la pasantía: el objetivo principal fue diseñar una propuesta de planeación económica para la obtención del costo unitario del procesamiento de residuos aceitosos
para el mejoramiento de las vías terciarias, considerando requerimientos de maquinaria, herramienta, material y personal, así como la disposición del material, controles de calidad para la implementación del proceso. Los objetivos específicos fueron actividades encaminadas a la obtención del área necesaria, de los volúmenes de producción aproximados y de los rendimientos, con el fin de obtener unas conclusiones del proceso. El proyecto se enmarca en un convenio de cooperación específico de investigación entre la Universidad Industrial de Santander y una empresa privada. En el proyecto trabajan 5 áreas, que son el área de ingeniería química encargada del proceso químico de la transformación del residuo aceitoso en un proceso útil para el mejoramiento de las vías terciarias, el área de ingeniería civil, que se encarga de todos los ensayos técnicos y control del material obtenido, la gestión administrativa, toda la parte de contratación, la gestión de calidad. En esta está relacionada sobre todo a la parte de gestión documental. Y finalmente el área de economía, que somos los encargados de el estudio de la propuesta económica. El diseño metodológico o el paso a paso empleado para la obtención de los resultados fueron una fase inicial, que fue una revisión en oficina, en la que se hizo una identificación y caracterización de la demanda vial terciaria existente a un radio de cerca de 30 kilómetros alrededor de los puntos productores de residuos aceitosos. Luego se hacen visitas al laboratorio de ingeniería química con el fin de visualizar el proceso y determinar los requerimientos generales del diseño de una planta piloto. Se hacen reuniones de socialización de avances técnicos del proyecto. Cada vez y a medida que va avanzando el tiempo, se van definiendo y caracterizando con mayor precisión los aspectos técnicos, los elementos y demás especificaciones para la planta piloto. Ya obtenidos los requerimientos principales, se hace contacto y visita a proveedores cercanos al área donde se implementaría la construcción y ejecución de la planta piloto. Finalmente, con todo eso, se hace a manera de metodología una síntesis del paso a paso y finalmente un formato de análisis de precio unitario. Bueno, como lo mencioné, entonces lo primero que se hace es una estimación de la demanda terciaria vial, se emplea QGIS, se utilizan herramientas tipo buffer para encerrar o limitar el área de estudio y se va trazando con ayuda de Google Maps y su visor, entonces las vías que se encuentran disponibles para la aplicación del producto. También se propone una toma de decisión inicial en la que se toma un punto de partida productor de residuos aceitosos, se verifica a partir de ensayos químicos si este cumple con las especificaciones mínimas para ser empleado en vías. En el caso de que no, se recomienda que se pueden hacer como extracción de aceites, reutilización de productos gaseosos y evaporación de la fase acuosa para disminuir el volumen de tratamiento, que por lo general es un aspecto que les genera a los productores muchos costos. El volumen de generación, en caso de que sí se cumpla con las especificaciones o caracterizaciones químicas, el volumen de generación del residuo debe ser útil para la demanda vial estimada, o sea, que se relacionen como la producción del residuo y la demanda en el punto. Se debe contratar un diseño químico, que es como tal el del proceso de transformación desde que el material se obtiene como residuo, como producto desecho, hasta que se transforma como otro producto de utilidad. Y a partir de la viabilidad de estos diseños, entonces ahí sí se da paso a un estudio económico de viabilidad para la implementación de una planta piloto. Dentro de los resultados también hubo que hacer determinación de rendimientos, entonces en cada una de las zonas se consideran
cuatro zonas, pero la última todavía está en estudio. Entonces, en cada una de ellas se determinó la cantidad de residuo que ingresaba a la planta piloto y se hizo un estimado de las horas que se demoraba en ejecutarse todo el proceso hasta que se obtenía un material útil. También se estimó las veces que se podía hacer al día y finalmente se obtuvo una producción en metros cúbicos por día. A partir de esa producción en metros cúbicos por día, se propuso un diseño general en el que se tiene un terreno natural, una subbase granular, una base estabilizada y un sello en arena. Y se determinaron los días que se demoraría en producir el material útil final en las vías, para ser utilizado en las vías, se determinó en días. Entonces sería como unos rendimientos aproximados. También se hizo una elaboración de análisis de precios unitarios, un formato en el cual se dejaron los principales elementos que componen la planta piloto. También se dejaron especificaciones de materiales y equipos de acuerdo a los requerimientos solicitados por ingeniería mecánica. Y también se estableció una base de datos para los proveedores cercanos a la zona para poder ejecutar la construcción de la planta piloto. Finalmente, como conclusiones y recomendaciones, se debe considerar que al ser un proyecto de investigación, de acuerdo a como lo menciona MinCiencias, la planta piloto debe considerarse como un prototipo y una escala intermedia entre lo que sería un proceso de laboratorio y un proceso a escala industrial. Y a partir de este proceso, pues se debe generar herramientas suficientes para mejorar y optimizar el proceso. También obtuvimos que como consecuencia de los bajos rendimientos que puedan llegar a producirse, se recomienda que la propuesta económica o el APU evaluado sea considerado como una inversión y esta se pueda, al ser una planta móvil, pueda implementarse en diferentes puntos y así dividirse el costo entre los diferentes puntos que lo necesitan. Bueno, estas son algunas referencias bibliográficas utilizadas durante el proceso y eso sería todo. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.